Señor presidente, señora secretaria general, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, convencionales, amigos todos. He recibido un mensaje desde el exterior del doctor Roberto Giavaroni, convencional nacional, quien por razones impostergables tiene que permanecer allí y no puede estar en nuestro país. Pero frente a esta conmoción que todos vivimos, él ha querido que si yo estaba de acuerdo con sus palabras y con su mensaje, se lo transmitiera a ustedes. Y es así que voy a tratar en mi voz de transmitirle lo que el doctor Giavaroni está expresando a todos ustedes en el día de hoy desde un lugar muy lejano, pero muy cerca a nosotros. Señores convencionales, poderosas razones impiden que esté en forma presencial en esta convención nacional, asamblea que es la voz del partido y la historia de la libertad. Pero quise igualmente estar presente, valiéndome de la generosidad de quien lee esta nota colorada y vallista por todos conocida. Y quise estarlo porque la gravedad de la hora así lo exige a todos quienes tenemos apego con las instituciones y respetamos nuestro sistema democrático y republicano. La crisis institucional creada por el propio gobierno que vive en nuestro país es grave y lamentablemente para algunos pasa desapercibida o no comprenden la gravedad de ella. Justamente quienes la crean y fomentan se hacen los distraídos y al tiempo que la esparcen se valen de ella para convocar a jóvenes que por haber nacido y vivido en democracia, la democracia que conquistó el Partido Colorado y estar acostumbrados a la estabilidad institucional, no alcanzan a comprender los hechos que están sucediendo. Hace ya casi 50 años, un grupo de personas invocando una representación del pueblo que las urnas no les habían dado, empuñando armas, atacaron directa, abierta y confesamente la Constitución y las instituciones, alzándose contra un gobierno constitucional, alegando que la Constitución solo era un conjunto de garantías formales que no hicieron más que despreciar. Esos polvos fueron los que luego trajeron los nodos de la dictadura, tan despreciable esta como la guerrilla que la provocó. No reconocer esto es tener una visión hemipléjica de la historia reciente del Uruguay. Hace ya casi 30 años, recuperada la democracia, inmediatamente y como gesto necesario de reconciliación, sobrevino la amnistía amplia, generosa, sin expresión de venganza para quienes años antes despreciaron las garantías formales del Estado de Derecho que ahora les reconocía su libertad y la extinción de la pena, aunque no del delito.